Hola y bienvenidos una semana más a Roleros con Sombrero, donde en esta ocasión os traemos la quinta sesión de La Maldición de Strahd. Esta maravillosa campaña en la que nuestros aventureros no son grandes héroes, no son personas de bien y se encuentran en una aventura fantástica que les vaya a llevar hasta un maravilloso final feliz, sino que son gente rota, gente que ha sufrido, gente que está huyendo y que se ha encontrado en un bosque de niebla, donde por necesidad han acabado siendo aliados. Tenemos en esta maravillosa sesión a Blacky, que interpreta a Fatus, una sátira bárbara que huyó del Feywild después de que unos cazadores intentasen matarla. Y que ahora pues casi acaba muerta tras enfrentarse a los horrores de la casa Silvra. ¿Cómo estamos hoy, Black? Bueno, con la voz así, pero voy a intentar darlo todo. No pasa nada, eso es nada más que la maldición de la casa Silvra afectándote, como me afecta a mí. Después tenemos al bueno de Gaiska. Una persona de bien, una persona maravillosa, que interpreta a el bueno de Chusor. Un paladín, un señor del bien, una persona recta, se supone, o no, que se embarcó en un viaje para vengarse de todos aquellos que le hicieron daño y que ahora, hasta hace poco, tenía un ancla como espada y ahora tiene la espada roja de los Silvra, con los que ya se ha cobrado la esencia de varios zombies y espectros. ¿Cómo estamos hoy, Gaiska? Listo para dar palos, la verdad. La venganza no se consuma sola. Perfecto. Luego tenemos al bueno de Julián, interpretado por el aún más bueno Rob, un Bloodhunter, una persona que se ha convertido en un monstruo para luchar contra un monstruo. Y aunque él lo hace con las mejores intenciones, los pueblerinos que salen en su búsqueda con antorchas y con orcas para intentar matarlo, quizás no lo vean así. Ahora este pobre Shadar Kai, que se ha visto envuelto en las nieblas de Ravenloft, debe continuar su peregrinaje para intentar huir. Pero quizás nunca llegue a estar a salvo. ¿Cómo estamos hoy, Rob? Yo estoy a tope. Está haciendo una noche larga en esta casa. Yo creo que ya nos hemos ganado un descanso en cuanto terminemos esto. Perfecto, sí. Podréis descansar cuando acabe todo. Y ya por último, pero no por ello menos importante, tenemos a Nana, una druida de la luna, una druida que una vez protegió un bosque, que ahora está expulsado de él. Una druida que una vez pretendió ayudar a unos niños y fue expulsada de una aldea por ello. Y que una vez estaba segura y tranquila, y ahora lucha por su vida y por protegerla de sus compañeros. Y ahora aparte también es un oso. ¿Cómo estamos hoy, Sandra? ¡Ay, no! En personaje. Madre mía, la forma salvaje del sistema. Con muchas ganas de ver qué nos depara esta casa y de dormir. Mira que yo no duermo. Perfecto. Nana, no duerme. Pues como recordaréis de la sesión anterior, tras subir hasta la última planta y liberar el sello que ocupaba la antigua habitación de los niños, os encontrasteis con los dos varones de la familia Silvra, protegidos gracias a su madre y a su hechizo. Tras verles, estos abrieron las puertas y os prometieron que podríais huir de allí si acababais con su hermana, Mara Silvra, que se encuentra en lo más profundo de la tierra bajo la casa.
una vez salisteis, os enfrentasteis a las criaturas que había ahí dentro y también contra un peritón de oro que se convirtió en carne mientras aparecíais y os tirasteis los cuatro por las escaleras para intentar acabar con él. Tras esa dura epopeya, llegasteis hasta la torre, donde visteis que una risa se colaba desde lo alto de esa gran torre de piedra, en la cual en el centro se podía ver la luz del exterior colándose y la niebla, y también pudisteis ver algo en el techo, en el suelo, perdón, una especie de palpitación en el suelo. Así pues, con el resumen hecho, con muchas ganas de ver lo que hacéis en la sesión de hoy, y con muchas ganas aún de ver si podréis libraros de la casa de los Silbra, os pregunto, ¿estáis listos? Go. Vamos a considerarlo que sí. Muy bien, os encontráis ahora mismo en la planta baja de la casa. En la primera planta. En ella, montados todos sobre Nana, ahora convertida en un oso negro, veis ese suelo que palpita como si fuese un corazón. Tum, 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 tum. Hace el suelo mientras se expande, expande, expande. En esas escaleras de... En esas grandes escaleras de caracol que ascienden y suben, escucháis esa risa gorgoteante que parece haceros mofa. Dice. Veis que la piedra sigue fría y húmeda. Poco a poco la niebla se cuela en el interior de este lugar. Y aunque por ahora no hay mucha, sí que se ha perdido algo de la visibilidad dentro de este. Y os puede costar un poco respirar. ¿Qué queréis hacer? Julian, asomándose a ese suelo palpitante, tiene ninguna buena pinta. Señala con el dedo, haciendo un gesto hacia arriba. Si buscamos lo que nos queda en la parte de arriba, antes de ir a donde está lo frío. Estoy de acuerdo. El oso asiente. Estáis ahora mismo montados sobre el oso. Así. Ah, voy montado. Sí, sí, vais los tres. ¿Estás seguro? El que quiera, mientras yo pueda cargar con el peso. No sé lo que carga este bicho. A eso iba yo, que soy un señor de acero ahora mismo. Tengo una fuerza de 19. Eres 19 y eres una criatura grande. Por tanto, puedes casi con 600 libras. Entonces, ahora mismo, este hombre pesa 250. Fatus pesa 140. Con eso son 390 y te quedan otras 200 que te prometo yo que no llega Julian. Vale, pues sí, si queréis y nadie quiere ir andando, vais encima. Yo voy andando. Vale, tú te bajas y vas a subir andando. Estupendo. Entonces yo me subo delante. Colocado a arcajadas como si fuera un caballo, sin saber muy bien a dónde agarrarse en este pedazo. Perfecto. Yo solamente me aferro. Así, a la cintura de Julian. Sí, y... No, a la cintura no, al oso, a la cintura del oso. No, no, tú quita, tú quita. Perfecto. Como aprietes mucho la cintura de Julian, le rompe, vamos. Atus. Tú puedes escuchar cómo a Nana le late el corazón bastante rápido. O sea, la figura del oso es un poco inexpresiva, pero puedes apreciar que está nerviosa. Lo no acelerada. A ver. Muy bien. ¿Vais a ascender entonces las escaleras? Sí. Muy bien. ¿Vais a hacer algo mientras subís esas escaleras? Yo trato de ir un poco al frente para... Pues eso, por si pasa cualquier cosa. Vale. Julian está en ese modo de... No,
Julián está en ese modo de tengo miedo a las alturas, no miras abajo, pero miras y se está asomando a ese suelo palpitante de fondo, porque teme que si no bajamos, suba. Muy bien. Pues en este caso tú, ya que vas a estar observando de forma activa, te voy a pedir por favor, Chusor, que me hagas una tirada de percepción. ¿Vale? Bueno, estaba comentado, pero sí, casi los dos ocho. Vale. ¿La puedo hacer yo que estoy mirando también? Vale, si tú estás también, pues puedes hacer la tirada de percepción. Vale. Ojo. En este caso, tú puedes estar observando, vigiláis, vais subiendo poco a poco, poco a poco, poco a poco. Llegáis a la segunda, al equivalente a la segunda planta, veis ese arco ahora cerrado, mientras poco a poco desde el interior de la casa notáis el olor a sangre y a suciedad y a humedad llenándolo todo. Seguís subiendo poco a poco, poco a poco. En la tercera planta también veis lo mismo, mientras la madera se pudre y la alfombra poco a poco se va rompiendo. Y escucháis del interior de la casa una voz que dice: ¡Marchaos ya! O si no, os devoraré. Esa voz de Mara Silva repitiéndose una y otra vez. Cuando llegáis a los 40 pies de altura, la niebla se ha estado colando y se ha hecho algo más difícil de ver. Pero tú eres capaz de escuchar, Julian, antes de que eso suceda, una carcajada que proviene de la parte trasera. Y cuando te giras para ver lo que es, de entre las paredes, un espectro negro y con una especie de niebla negra cubriéndolo, aparece detrás vuestra, riéndose y dice: ¡Pronto acabaremos con los bárbaros, Dama Silvra! Y ahora todos tiradme, por favor, iniciativa. Muy bien. Muy bien. A tirar con el oso era con la destreza, ¿no? Es con la del oso, sí, simplemente destreza. Muy bien, pues primero va el oso. Como se ha dado cuenta Julian, te puede avisar y te puedes girar y podrías pegarle al espectro. Primero iría el oso, luego iría el espectro, luego iría Chusor, luego iría Fatus y finalmente Julian. Vale, que pues vais a ver. Sí, tú primero. Vais a ver cómo me pongo. Como intento alzar los brazos, quizá os cuesta un poco manteneros encima. Y voy a atacar con una de mis garras al espectro. Vale, primer ataque, por favor. Vale, eso entra, obviamente. 9 puntos de daño, que se convierten en 4. Perfecto. Y con el revés de la garra, voy a intentar alcanzar para darle un mordisco. Muy bien. Eso daría. Solamente tienes 2 ataques, ¿no? Sí, uno con la garra y otro con la boca. Vale. En este caso, ambos entrarían, serían 4 y 3 puntos de daño, en total 7 puntos de daño que se lleva esta criatura. Y tras eso, tras golpear, pega un grito hacia un... ¡Ah! ¡Todavía sigo en pie! ¡Malditos bárbaros! ¡Una vez me matasteis antes de que llegase a esta casa! ¡Pero caeréis ahora! Dice mientras poco a poco sangre empieza a emanar de su boca y su carcajada continúa. ¿Haces algo más, oso? Bueno, en principio volveré a bajar las patas para que mis compañeros puedan bajar en condiciones. Pues en este caso, necesito, por favor, oso, que me hagas una... Primero de todo, te va a hacer un ataque psíquico. Ves como de repente extiende las manos y una gran fuente de viento sale de
sus manos y te golpea. Así que eso va a ser un 13, ¿te da? Sí. Te da, ¿no? Por la armadura. Vale, pues recibes 11 puntos de daño. Vaya castaña. Y ahora necesito, vale, por favor, que me hagas una salvación de fuerza. Dificultad 13. Vale, te tiro con fuerza. Es que es la primera vez que uso fichas de, claro, animales. Te tiro con fuerza. Si no tienes un extra a la salvación, simplemente con pinchar fuerza, vale, ¿vale? Vale. Adelante. Muy bien. Te golpea con fuerza. Ese gran golpe te echa hacia atrás, pero consigues sobreponerte y no sales disparada hacia el vacío. Ves cómo ese aire ha intentado tirarte y contigo a tus compañeros. Ves cómo aprieta los dientes y dice: ¡Dama Silbra! ¡Lucharé por usted, aunque tenga esta herida en mi hombro! Dice mientras poco a poco empieza a emanar sangre de ese hombro y aprieta mucho los dientes. Y con eso acaba el turno del espectro y va a ser el turno de Chusor. Ahora mismo tienes al oso delante. Pues, podrías intentar, o bien hacer, como estás en una zona muy pequeña, puedes o bien intentar hacer una tirada de acrobacias para saltar por encima del oso o moverte así, o podrías podrías hacer un ataque a distancia. Quiero intentar pasar para poder pegarle. Vale, hazme una tirada de acrobacias, digo, por favor. Atletismo, ¿vale? Venga, va, ahí te lo voy a permitir. Muy bien, pues es un crítico, perfecto. Pegas un salto, te subes al lomo de Nana, empiezas a correr, espada en mano, pasas al lado de Fatus, pasas al lado de Chusor, saltas con una pirueta hacia el otro lado y te quedas. Vamos a decir que como has sacado un crítico, porque has sacado un crítico, te permito flanquearle. Así que, tírame con ventaja, por favor. La Longsword, ¿cuánto era? ¿Un D? Es que se ha desconfigurado la ficha. ¿Un D? ¿Cómo que se 8? ¿Se te ha desconfigurado? Sí, me sale que es 1 más 4, no un D8 más 4 o un D10 más 4. Espada larga, roja, tal. Vale, sí, no, pues es un D8 porque tú tienes el escudo, ¿verdad? Sí. Vale, y tendrías que tener aquí el bonificador mágico. Un momento, porque tú tienes un 4 fuerza. Así que es un más uno. Y ya estaría guay. Y intenta tirar ahora, por favor. Perfecto. No, es con ventaja, lo he ido dos veces, sí. Perfecto. Ese 23 entra. Es un 16, así que no tienes crítico. El primer ataque consigue entrar y hace 6 puntos de daño mágico. Mientras golpeas con fuerza a la sombra del espectro. Que pega un grito de dolor y hace. ¡Toma, Silbra! Y ahora él va a usar su reacción para intentar hacer otro Forceful Slam, así que te va a atacar. Y un 13 no entra, ¿verdad? No. No, porque tienes un 20 de armadura, perfecto. Pues simplemente te intenta golpear, pero tú te sobrepones y no recibes ese golpe telequinético. Tan solo notas un fuerte viento al que te sobrepones. Un empujón ahí, en plan, ¡pum! Serían 11 puntos de daño cortante. Que más los 7 de antes serían 18. ¿Haces algo más en este turno, Chusor? No puedo hacer más ahora mismo, así que... ¿Vale? Ahora mismo te pueden mover porque ha gastado su reacción, si quieres. No, no, estoy a su lado, quiero estar a su lado. Vale, pues en ese caso, Fatus, es tu turno. Vale. Tengo capacidad y ventaja a la hora de hacer saltos. ¿Me compras que pueda saltar detrás del espíritu, desde el lomo de enana? Sí, te podrías poner al lado de Chusor, porque sí que hay espacio para que vayáis de dos en dos, pero no para que vaya un oso y alguien más. Y... No, prefiero detrás del espíritu, no al lado de Chusor. Es que Chusor está... Es que Chusor está flanqueando con el oso. Ah. Entonces, vale. Tú flanquearías con el oso. Vale. Pero sí, tú puedes levantarte y también pegar un pedazo de salto con tus patas de sátira. Y puedes sacar el hacha y golpear. Vale. ¿Te tiro también atletismo? En este caso no, porque tú estabas montada sobre, sí, Nana. Entonces tú no hace falta.
Vale, pues entonces solamente voy a dar con mi hacha de dos manos. Adelante. Eso es un 19 que entra, obviamente. Y si le pinchas en el nombre, te tiraría el daño. 11 puntos de daño que se convierten en 5. Así que golpeas también en el espectro, pega un grito de dolor, pero todavía se mantiene en pie mientras aprieta los dientes, de los que está saliendo sangre, y grita: ¡Dama Silvra! ¡No puedo continuar el viaje! ¡Debe dejarme aquí! Y con eso acabamos tu turno y Julian, es tu turno. Julian, después de esa frase, mientras está preparando su ballesta, cargando ese virote manchado con su sangre. Sí, vete de aquí, déjanos y descansa por la eternidad. Y le va a disparar con la ballesta. Que no tendría la ballesta el rito de sangre, ¿verdad? Sí, sí lo tiene. Ah, vale. Hasta mi próximo descanso corto, creo. Vale, hazme una tirada de ataque, por favor. Ese 13 entra, justo. Y son 3 y 7 que hacen 10 puntos de daño, más los de antes. Consigues disparar, se clava la flecha y ves al espectro que empieza a temblar, empieza a gritar, a hacer unos extraños sonidos que retumban, hace un... Y mientras empieza a cubrirse de esos rayos que empiezan a golpearle... Sería tu turno, Nana. Nana, ¿qué vas a hacer? Yo voy a volver a atacar, o sea... Adelante. Clarísimo. Primero mordisco, ¿vale? Vale. Vale, eso es un crítico porque estás flanqueando. Tírame el daño, por favor. Vale. No sé si, si va a... Sí, lo tira. Vale. Vale, y después le querrías dar un ataque con tus... Un garrazo. Garras, ¿no? Adelante, por favor. Uh-huh. Vale, eso es un 20, quedaría también. Tírame el daño, por favor. Vale, 14. Pues. Nana, eres un oso. Ves a este espectro que ha intentado tirarte al vacío. Ves a tus compañeros flanqueando y te pregunto cómo quieres cargarte a este espectro. Pues digamos que con el impulso de él intentando tirarme al vacío, vuelvo, le doy primero ese mordisco atacando casi a la yugular de ese espectro. Aunque no tenga. Y a... Perdón. Y luego intento apartarlo de mi vista de un garrazo y desvanecer poco a poco el espectro conforme mis garras pasan a través de él. Estupendo. Empiezas a desgarrar, a cortar, a morder, a arrancar y poco a poco vas deshaciendo la niebla hasta que ves que solamente queda la cabeza flotando y que grita un... ¡Dama Silvra! ¡No! ¡No me claves ese cuchillo! Y mientras está diciendo eso, tus fauces se abren y hacen chas. Comiéndote esa cabeza de niebla y haciendo desaparecer al espectro de este mundo. El camino hacia arriba se abre. Notáis como poco a poco algo de la niebla ha salido y mientras sale, como se genera... Con esa misma niebla, una ventana que tapa el agujero, pero que se podría atravesar sin problema. ¿Qué queréis hacer ahora? Pensaba que el amuleto funcionaría en todo momento, pero bueno. ¿El amuleto? El que vibra. Ah, sí. Bueno, claro, el amuleto ha estado vibrando. Claro, se me ha olvidado decírtelo, perdóname. ¿Cómo? No pasa nada. Nadie ha muerto, no ha pasado nada. No vale. Tengo que apuñalarte. Vale, vale. ¿Bien? ¿Estamos bien? No más heridos que antes, ¿verdad? Yo estoy correctamente. Se agarra otra vez ese oso. Arriba. Ves que tiene como unas pequeñas heriditas, pero está estupendo. Yo esta vez no me voy a subir, pero voy a ir detrás acariciando el lomo tipo ella.
Ya se mantiene ahí subido. Mucha prisa llevas tú por subir, ¿no? No. Quiero subir antes de que la casa nos coma. Ah, bueno. O se coma lo que tenemos que recoger allí. No sé si puede hacerlo, pero a estas alturas me creo cualquier cosa. Bueno. Pues vamos. Oh. Eso ha sido tu interpretación de un mordisco de un rugido de oso, ¿no? Ese es mi aporte a la conversación. Perfecto. Pues empezáis a subir y finalmente llegáis hasta lo alto de la torre, a unos 60 pies de altura. ¿No veis esa gran ventana hecha de niebla que veis que podéis atravesar fácilmente con la mano si quisieseis y ver lo que hay más allá? ¿Quién quiere atravesar la ventana? ¿O queréis atravesarla todos? Yo voy primero. Muy bien. Yo voy también. Julian hace así con la mano, a ver si la niebla le hace algo. La niebla es niebla, simplemente. Quizás un poco densa, quizás un poco difícil de observar. Tú, Chusor, y tú, Fatus, subís arriba a ver qué encontráis y veis todo de color blanco. La niebla lo cubre todo, es densa. No se ve nada. De hecho, casi no sois capaces de veros entre vosotros. Y del mismo modo, os cuesta mucho respirar. Empezáis a toser mientras la niebla se va metiendo en vuestros pulmones. Y necesito que me hagáis los dos una salvación de constitución. ¿Vale? Fatus, tú también, por favor. Muy bien. Fatus y Chusor. Notáis cómo la niebla se va metiendo en vuestros pulmones. Notáis cómo os encontráis cada vez peor. Empezáis a toser de forma incontrolada. Se os ponen los ojos rojos. Vuestros pulmones no paran de echar aire. No sois capaces de respirar durante mucho tiempo. Pero mientras lo hacéis también podéis ver algo entre esa blancura. Veis que os encontréis a una gran altura y que tanto el suelo como el resto de la casa no se ve, solo se ve la niebla. Hacedme los dos una tirada de percepción, por favor, pero con desventaja, porque debido a la niebla tenéis un punto de fatiga. Vaya. Las nieblas de Barovia. Fatus, cuando te sea posible. Sí, es que no me acuerdo cómo era hacerlo con desventaja. Te tiro dos veces, ¿te importa? Sí, no te preocupes. Percepción, has dicho. Sí, percepción. Vale, eso es un 10. Vale. Me he dado cuenta que no lo tengo programado en la tuya. Te lo he programado ya para que puedas tirar con ventaja, desventaja, normal, ¿vale? No sé si lo puedes ver. Perfecto. Vale, no veis mucho. Tan solo veis esa niebla, esa blancura, ese lugar de la nada, esas sombras en lo alto. También veis en medio de lo alto de la torre, sobre la plataforma, un gran palo con una cruz. Con un estandarte que cae, el estandarte de los Silvra, cubierto de flechas y de sangre. Y sobre este colgado hay una coraza llena de grabados y dibujos para ornamentarlas. La coraza parece ser para un cuerpo musculoso y grande de un hombre, pero a la que se le han arrancado trozos o se han modificado a posteriori para adaptarse al cuerpo de una mujer también musculosa. Sin embargo, tanto Chusor como Julián como Fatus y Nana podríais utilizarlo. Sin embargo, Fatus y Nana, debido a que son druida y bárbaro, quizás no tanto. Es una armadura. ¿Hemos subido los cuatro entonces? Han subido ellos dos. Ah, vale. Han subido solamente Chusor y Fatus, porque es lo que habéis dicho. Vale. Entonces Julian está montado encima de Nana y grita: ¿Estáis bien?
Sí. No es... Es casi como volver a estar debajo del agua. Escucha la respuesta. Hazme una tirada de percepción, por favor. Yo también quiero intentar escucharla. También tírame tú con ventaja, porque tiene que ver con el sonido. ¿Vale? Rob ha sacado un 23, no hace falta más. Tú no eres capaz de escucharlo, Nana, pero sin embargo, Julian, tú puedes acercar el oído a la niebla, y es la propia niebla la que parece estar hablando. Escuchas la voz de Chusor, pero como si estuviese muy lejos. Y de hecho no puedes verle a través de la blancura de la niebla. Vale, entonces, habiendo escuchado que está bien, aunque no ha pillado bien lo debajo del agua, no sabe dónde están, debe ser una niebla muy densa, va a esperar unos momentos prudenciales. Y si no les ve emerger de la niebla, bajará del oso y entrará. Sí, no, yo cogeré el este y pa abajo y ya está. Vale, puedes, mientras toses, intentas bajar, llegas junto a Fatus, cuando bajáis los dos, los veis que están bastante mal, les cuesta respirar, tienen los ojos rojos, las narices y las gargantas parecen habérseles cerrados, y están luchando por simplemente mantener la capacidad de respirar. Ah, lo del agua era cierto. ¿De dónde venís? Está muy arriba todo. Ha sido como cuando estuve debajo del agua mucho tiempo. No sé qué hacer por ti. La verdad, no. No te preocupes. Nada que un poco de descanso no pueda apañar. Te bajas del oso y le ayuda. Id vosotros aquí arriba. No, tranquilo. Yo puedo ir andando. No te preocupes. ¿Cómo de mal encontrado? Se hace? Perdón. Bueno, no, era una pregunta. En plan, ¿cómo de mal se os ve? Puedes verles, es eso. Imagínate una persona que ha pasado horas a bajas temperaturas sin abrigo y que ahora regresa. Parece como si sufriesen hipotermia o si estuviesen sufriendo un caso muy duro de tos o de congestión. Sin embargo, han estado apenas un minuto fuera antes de volver. Vale. No os preocupéis, yo puedo continuar, no hay problema. ¿Y tú, Fatus? Yo no estoy haciendo, pero porque si eso me hago daño, pero sí. O sea, Black no puede toser, pero Fatus está tosiendo, ¿no? Fatus está tosiendo. Vale, okay. Gracias. Creo que sí, tiene como el pelo del pecho erizado. Como que siente frío. Pero como que está entrando a tomar otra vez temperatura. Supongo que ha sido un cambio muy brusco de temperatura, pero está bien. Solamente creo que me abrazaría un segundo, lo subiría. Lentito. Muy bien. Pues, ¿vais a hacer algo con vuestra compañera o vais a continuar? Nana se va a detransformar. No, amor, calentito. Se va a transformar y va a decir: creo que deberíamos descansar igualmente. ¿Cuánto tiempo? Aquí, en medio de mirar abajo de las escaleras. No creo que esta casa nos vaya a dejar descansar. La casa no os va a dejar. Si no, dejadme al menos intentar aliviaros un poco. Voy a intentar hacerle palabra curativa a alguno de los dos. En este caso, Fatus es la que está, la que ha perdido puntos de golpe. Creo que Chusor está completo, ¿no? Yo estoy full. Sí.
Pues, solo un poco de tos. Nada, Fatus, se va a acercar a ti, Nana. Va a ponerte la mano y va a intentar aliviar un poco. Yes. ¿Eh? ¿Lo puedes tirarme, por favor? Voy. Sí, vale, pues. Fatus, Nana se acerca a ti, pronuncia unas palabras y poco a poco las heridas del combate con el peritón y de la caída empiezan a coserse, ellas solas y a curarse, hasta que no queda nada más que una mera cicatriz blanca que se marca sobre tu piel. Y recuperas 4 puntos de golpe. Muy bien, ahora, ¿qué queréis hacer? Pues para abajo ahora, ¿no? Ya solo queda terminar con esto. ¿Dónde lleváis la armadura, era? La llevo bajo el brazo, asumo. Sí, puedes llevarla. Ah, vale. ¿Esta? Doctor, la coraza, había que entregarla, ¿no? No, la cosa es, tenemos que entregarla. Era uno de los objetivos. La coraza, ¿sí? Os habían dicho que iba a servir para luchar contra Mara. Ah, vale, entonces me la pongo. Instantáneamente. Entonces era para saber si me la pongo. Vale, tú tienes una cota de malla, ¿no? Antes de ponérmela, primero voy a mirar aquí al muchacho y decir, ¿qué tal te ves con esto puesto? ¿La coraza es armadura pesada? No, esa armadura... Es una armadura media que te da 14 más tu destreza hasta un máximo de 2. Entonces sí me la puedo poner. ¿Vale? ¿Va como a extender así los brazos? Bueno, se va a quitar el abrigo y va a decir... ¿Ayudas a ponerme? Por supuesto. Venga. La tiro por arriba y... Tras unos minutos de tú quitarte tu armadura de cuero, Julian, finalmente, y de ayudarte, finalmente te puedes poner la coraza y tu armadura pasa de ser 15 a 16. Joder. Y aparte ya no tiene. Y aparte no tienes desventaja en las tiras de sigilo. Oh. Muy bien. Pues tras haberos quitado la ropa, tu Nana puedes estar curando a Fatus, tú. Chusor, puedes estar ayudando a Julian a ponerse la armadura. Seguís escuchando el sonido de la niebla soplando desde fuera y el sonido de la casa que va mutando y cambiando constantemente mientras esta se ha vuelto activa. ¿Qué queréis hacer ahora? Poner rumbo abajo ya. Vámonos para abajo. Yo quería saber si aún se escucha los latidos del suelo de abajo. Podéis descender si queréis y cuando llegáis más o menos a la primera planta, tú, Fatus, puedes ver claramente que todavía el suelo late, hace tu, mientras se mueve constantemente. Si reventamos el suelo es una tontería. No. Yo lo que tenía pensado hacer. Si saltas desde aquí arriba te matas. No, te llevas 6. Venga, Chusur, me empujo un poco. No tenía pensado. ¿Le tiras o simplemente le haces un empujoncito de venga? Vale. Venga. Iba a usar el ancla, pero estando abajo, no desde aquí. Puedes dejar caer tu ancla desde aquí, así que cogería más fuerza. Bueno, esa idea me gusta. Procedo a coger el ancla y dejarla caer. Hazme una tirada de fuerza, por favor. Vale. Tiras con todas tus fuerzas el ancla, la levantas por encima de la cabeza. Se la cojo y... Se queda la cadena casi colgando y dándote en la cara. Y la tiras, haces un gran... Y mientras golpea con ese latido, la piedra cede, se rompe en mil pedazos tirándose a todos lados y deja un agujero que deja ver una escalera. Y en el fondo de la escalera podéis ver lo que parecen ser
barriles viejos, telarañas y otras suciedades. Oh, vaya, no me esperaba esto. Sin embargo, ya el suelo... ¿Cómo? Un momento, Rob, perdona. El suelo ya no late, ya no se mueve y ya no parece vibrar. Sin embargo, seguís escuchando el latido. Ahora incluso con mayor fuerza. Ahora, mi por favor. Talismán vibró. Disculpa, pero... Tu talismán todavía no. Julia os mira como si no pensara que la idea que habéis tenido fuese a funcionar. Y os dedica una sonrisa. No está viendo demasiadas esta noche, pero os dedico una sonrisa. No pensaba que fuera a funcionar tan fuerte. Es que se me pasa. ¿Vamos para abajo entonces? Y si encima te hubieras tirado tú, sería más peso. Yeah. ¿Vais a dejaros caer hacia las escaleras? No, bajamos andando. Vale. Claro. Por ahora tu medallón no está vibrando. ¿Vais a bajar? ¿Alguien hace algo en especial mientras baja? Hombre, y escuchar a ver si hay gente abajo. Hazme una tirada de percepción. Estar pendiente de que mientras bajamos otro espíritu no nos tienda una emboscada. Hacedme vosotros dos una tirada de percepción. Vale. ¿Y tú, Nana? Perfecto. Podéis escuchar extraños sonidos desde el interior, pero solamente escucháis los latidos. Y también tú, esos latidos que provienen de la tierra. Y también tú, Julian, puedes escuchar una extraña risa. Una extraña risa que hace... Julian no comunica ni reproduce esa risa a sus compañeros. Solo se asusta a él. Podéis empezar a bajar las escaleras. Y cuando lleguéis a la mitad veis lo que parece ser un viejo viñedo. A vuestra izquierda varios barriles rotos y abiertos y completamente vaciados. Delante vuestra unas estanterías llenas de botellas de vino vaciadas, probablemente para llenarse la posterior cosecha. Y las pocas que estaban llenas están ahora tiradas en el suelo como cristales rotos que cubren todo el lugar. ¿Todos aquí lleváis botas? De acero. Yo llevo pezuñas. Ya, pero tus pezuñas son una suela natural. Pues ya está. Entonces tú bien. Vale. Si cayeseis, quizás os haríais daño porque es eso. Todo el suelo está lleno de cristales rotos. Sin embargo, de normal no pasaría nada. En este gran viñedo, donde parece que no ha habido ningún tipo de pelea, a diferencia de en el resto de la casa, sí que podéis ver restos de vómito, de meados y de otras sustancias que probablemente los bárbaros soltaron mientras disfrutaban del vino, de los Silvra. Tú, Julian, has podido escuchar esa risa aquí, pero no eres capaz de ver de dónde proviene. Una pena. Un buen vino siempre andará bien. No sé yo si quiero beber o comer algo de lo que haya en esta casa, pero sí, la verdad es que me apena. El vino solo mejora como la edad. Y Julian mira este sitio, las paredes hermosas, la risa. Y asiente un poco. Bueno, encabezo la marcha. Vale. Y Julian va con él. Vais a moveros todos, no vais a explorar la sala, solamente vais a ir en fila india hacia la puerta, ¿no? Yo he hecho un vistazo rápido y si no veo nada que me llame la atención, tiro para adelante. Hazme una tirada de percepción con desventaja. Porque estoy cansado. Sí, porque tienes fatiga. Le voy a echar una mano. Como le veo cansadito aún, le voy a echar una mano. Tú ya has hecho... Repitiéndole que no es el sobrefuerzo. Ah, vale. En este caso... Vale, pero sí, hazme una tirada, por favor, de percepción.
Tú en este caso, Julian, perdona. En ese caso se puede mejorar ya que estás. Vale. Tampoco ves tú nada especial. Nana, Fatus, ¿hacéis algo en este caso? Sí, yo sí veo que estamos echando un vistazo. Me pondré también a curiosear, a ver. Claro, si vamos en fila india, yo creo que estarían mirando a todas partes. Vale, Fatus y Nana, por favor, hacedme la tirada de percepción. Tú con desventaja, Fatus. ¿Vale? Ay, mía. Tira Fatus, a ver si tiene suerte. Y sale no mejor. Vemos nada. Bueno, un 14. Con ese 14, Fatus, os habéis puesto en fila india. Chus ha ido el primero. Os habéis estado organizando para ver cómo poneros, cómo moveros. Mientras veis esa puerta de madera mohosa y casi derruida en el otro extremo para ir. Y tú, Fatus, de repente escuchas el sonido de un cristal moverse. Como de dos cristales chocando entre sí. Como si una de las botellas se hubiese movido. Y quieres haber visto una sombra en lo alto de las botellas. Vale. En mi mente, que no sé si es en la mente de los demás, yo voy detrás de Chus. Vale. ¿Quién va después de Fatus? Ay, perdón. Vale. Tú vas agarrándole, en plan de rollo, agarrándole la camisa. Para que rollo no se... agarrándole la cota que lleve o la armadura que lleve. Oye. ¿Qué? Hay algo. ¿Dónde? Ahí, he señalado donde estaban las. Donde he visto la sombra y que les habían movido los cristales. Voy a parar un segundo. Voy a coger una antorcha de mi mochila. Uh-huh. Y la voy a encender. Vale. Vas a encender la antorcha, ¿no? ¿Dónde estaríais ahora mismo cuando enciendes la antorcha? Yo en el momento que me ha parado, sí. Vale. Sí, según ha escuchado algo, yo me he girado y he dicho, ¿qué ha pasado? Vale. ¿Qué pasa aquí? Vale, ¿tú hubieras estado un poco más adelante, Chuso, o estarías ahí, justo? Yo creo que voy un poco más adelante en lo que... Vamos a decir una más. Eso ya a tu discreción. ¿Te parece bien una más? A tu discreción. Fatus, tú has dicho que estás agarrando la gota de malla. Perfecto. ¿Y Julian y Nana, qué hacéis? Vosotros. Yo diría que también voy... detrás de ellos, pero voy un poco más al lado, es decir, que todavía no me habría metido en el pasillico. Y yo iba cerquita por echarle una mano, pero como no he visto nada, pues me he despistado un poco y aquí estoy viendo las botellas. Pues enciendes la antorcha, Chusor, y ves de repente una sombra en lo alto de las botellas que se ciega hacia un ¡ah! Y cae delante tuya. Y ves lo que parece ser una criatura como si fuese una especie de gato con unos largos dientes que parecen estar quebrándose entre sí y unas alargadas orejas que también entonan junto a unos ojos amarillos fosforescentes. Julian, por favor, hazme una tirada de conocimiento arcano. Perfecto. Reconoces a esa criatura como un Gremishka. Una criatura que se las conoce como las manifestaciones de un alma reconvertida para crear vida, normalmente hecho por hechiceros o por espíritus malvados. Que simplemente pues intentan crear, que simplemente toman forma por culpa de esos sentimientos horribles y de una alma que no ha conseguido paz y se ha generado. Sin embargo, te das cuenta de algo muy horrible, y es que estas criaturas, aparte de tener ciertas habilidades especiales, como que son bastante inestables cuando reciben un conjuro, nunca, nunca, nunca atacan en manada. Y es en los pocos instantes después de eso que los demás podéis ver cómo del resto de las botellas de vino emanan otros cuatro gremiscas que gritando saltan cada uno sobre uno de vosotros a vuestra cabeza
y comienzan a arañar y a morder y a atacar y tiradme todos iniciativa, por favor. Voy a aprovechar para poner el layout de combate, ahora sí. Y vamos a ir con los gremishkas, que sería un 3. Así que primero va a ir Julian, luego va a ir Nana, luego va a ir Fatus, luego van a ir los gremishkas y por último Chusor. Así que Julian, es tu turno. ¿Qué vas a hacer? ¿Ves de repente un gremishka que ha saltado encima tuya, te clava las uñas y empieza a intentar arañarte y morderte mientras empieza a chillar? ¿Qué haces? Estoy cegado o algo así por él, o solo está encima está, mía. Está encima tuya. Imagínate un gato que se ha subido encima de tu cabeza, pero en vez de juguetear o irse a dormir, está ya intentando arrancarte poco a poco la carne con sus uñas. Pues entonces Julian, en vez de sacar la ballesta, va a desenvainar su ropera y con la propia empuñadura la va a usar como puño americano para intentar echarle de ahí a golpes. Vale, hazme una tirada de ataque, por favor. Eso es un 7. No consigues darle. Intentas golpearle, pero rápidamente el gremishka esquiva el golpe y empieza a bajarte por el cuello clavándote las uñas e intentando arrancarte la yugular. Pero no es capaz de ello. Nana, sería tu turno, a menos que tú, Julian, quieras hacer algo. De momento. Vale, Nana, es tu turno. Vale, pues Nana va a convertirse en oso otra vez, ¿vale? En este caso no te podrías hacerlo, pero es un espacio bastante reducido. ¿Prefieres transformarte en otra criatura o directamente en oso? Vale, o sea, dices que es pequeñito, ¿no? Claro, porque tienes unos espacios más pequeños. Vale, o sea que podrías, pero pues tendrías entonces que hacer tiras de fuerza luego para pasar por las paredes y demás. Sí, no te preocupes. ¿Crees que un león cabría? Un león también es grande, tendría que ser una criatura mediana. Por ejemplo, un lobo, un perro o una araña gigante. También vale. Puedes reservar tu forma salvaje. Sí, estoy pensando que en ese caso voy a atacar en este turno con mis armas, ¿vale? Vale. Y voy a valorar un poco cómo de fuertes son estas criaturas. Vale. Pues entonces, cuéntame. Pues nada, voy a sacar mi cimitarra. Vale. Y voy a atacar a uno de ellos. Desenvainas una cimitarra con una empuñadura de roble tallada y puedes intentar pegarle un golpe al gremishka que ahora mismo está arrancándote ese pelo pelirrojo de la cara mientras te clava las uñas y te corta. ¡Y es una pifia! Hazme otra tirada de ataque, por favor. Vale, no consigues darte, así que ves cómo intentas golpearle con la cimitarra, pero simplemente pasas por encima el arma y el gremishka también empieza a bajar por esa catarata que es tu pelo pelirrojo y llega a tu ropa. Tras lo cual empieza a morderte la nuca para intentar atacarte. ¿Haces algo más, Nana, en este turno? No, de momento no. Vale. Pues en ese caso, Fatus, es tu turno. Pregunta. ¿Me compras que como por acción bonus le pueda golpear con el cuerno? Porque no me voy a mover yo. Estás saltando encima de mi cabeza y tengo cuerno. O sea, rollo, y ¿te quieres estampar? No puedo golpear. Sí. No, como fauno puedo golpear con mis cuernos. Vale. ¿Tienes algún...? Pero... Sí, dime. Cuesta... O sea, es como si fuera mi acción, pero en este momento no me voy a mover yo. Está el gato saltando encima mío. Vale. ¿A qué me refiero? ¿Me lo compro? Te lo compro si fuese, por ejemplo, que lo quieres empalar contra las paredes de las estanterías de botellas de vino. Pero... ocuparía mi acción. No, tu acción bonus. Es decir, por eso es una acción bonus simplemente porque es un
muevo la cabeza y me estampo la cabeza contra esto. Recibirías un poco de daño, pero podrías hacer el ataque. Wow. ¿Te parece bien? De uno. Sí. Muy bien, pues. ¿Qué haces con tu acción, primero de todo? Vale. Yo intentaría, al ver que se me tira encima de la cabeza, pues eso, estamparme contra lo que tenga al lado. Vale. Que sea la estantería, los vidrios, lo que sea. Vale, con tu bonus luego, primero golpeas con tus cuernos y luego... Sacaría mi hacha. Si utilizo el hacha a dos manos, ¿tendría desventaja por estar en un sitio reducido ahora mismo? No, no tendrías. De hecho, primero tienes que hacer tu ataque con tu hacha y luego ya con los cuernos. Porque en este caso vamos a considerarlo como un ataque adicional y tendría las habilidades de un ataque adicional. Como que no le sumas tu fuerza y cosas así. Vale. ¿Atacarías con tu hacha al que tienes encima o al que tiene Fatus encima? ¿Cómo? ¿Perdón? Claro, cada uno tiene un Grimisca encima y luego está el Grimisca del suelo. Atacaría al que tengo en el suelo y al otro como No hay ninguno en el suelo delante tuya, solamente tienes el de la cabeza, el que está encima de Chusor y luego está delante de Chusor un Grimisca. Entonces sería el de Chusor. Vale, pues hazme una tirada de ataque, por favor, con tu hacha. Por favor, no pifies. Vale, entraría, golpeas al Grimisca, el cual todavía no está muerto, pero está bastante débil, mientras ves cómo le has conseguido cortar parte de la oreja y uno de los brazos, pero se sigue agarrando al pelo de Chusor y pega un grito de dolor. Mientras empieza a retorcerse y a sangrar, llenándole la cabeza a Chusor de sangre, la cual tiene un tinte negro y asqueroso que huele a huevos podridos. Bueno, y ahora, ahora puedes atacar con tus cuernos al Grimisca que tienes en la cabeza. El un arma de strike iba con fuerza, ¿verdad? Sí. Eso es un crítico, así que son 2 de 6. Vale. Vale. Te acercas a la estantería, te das un fuerte cabezazo contra esta y recibes la mitad, serían 2 puntos de daño contundente debido al cristal que se golpea en tu cara y que te da. Pero cuando la levantas podéis ver que el Grimisca que tenías estaba agarrándose a los cuernos, estaba intentando arrancártelos y mordiéndolos. Tú lo has golpeado contra la pared y se escucha un fuerte ¡plam! Y cuando te levantas puedes ver al Grimisca muerto, atravesado por los cristales de las botellas de vino. Mientras se retuerce antes de morir del todo. Me alegro. Perfecto. Es el turno de cada uno de los Grimiscas. Vamos a empezar por los Grimiscas que os van a atacar. Para empezar, el Grimisca que va encima de Julian. Un 19 entraría y son 6 más... 3, 9 puntos de daño que recibes mientras el Grimisca te muerde la yugular y empieza a clavarte y a retorcerse, intentando arrancártela, pero que no puede. El ataque que va hacia Nana, eso es un 18, ¿te daría? Sí. ¿Usas escudo o algo? No, lo tengo no preparado. Tienes. Vale, pues entonces recibes 6 puntos de daño. Este también se ha bajado y empieza a morderte la nuca, te arranca un trozo de carne que escupe mientras sigue mordiendo. Y ahora irían los dos de Chusor, que ambos tendrían ventaja porque están flanqueando. El primero sería un 20, quedaría. Y son 9 puntos de daño. Y el segundo, que sería un 10. Y no conseguiría darte. El de arriba empieza a arrancarte el pelo y a clavarte las uñas en la cabeza mientras empieza a rajarte y a rajarte, sonriente y mordiendo. Y el otro intenta morderte la armadura, pero la cota de malla te para y no consigue llegar al total. Así que eso. ¿Entonces cuántos son? 9 puntos de daño. Vale. Y con eso acaba el turno de los Grimiscas y te toca, Chusor. ¿Puedo reaccionar al que me está cogiendo con una reacción? Al que tengo encima de la cabeza. ¿Quieres usar tu reacción para hacer rollo un ataque de oportunidad o cómo? Si quiero lanzarlo contra el suelo, contra las botellas rotas que hay en el suelo de cristal, no. Y así has dicho. Bueno, sí, podríamos hacerlo. Sería, te quieres mover como con fuerza, así que vamos a hacer una salvación de destreza. Me la tira de atletismo contra su destreza, ¿vale?
sea que tienes que superar un 17 y tienes desventaja. Nada, pues ya está. ¿Está? Era intentas tirarlo, pero no puedes deshacerte de él. Y voy a atacar con la espada de frente mío. Adelante. 25 entra y fácilmente levantas la espada, la bajas y ¡pum! Ya no existe más un Gremisca donde una vez estuvo. Corte limpio. ¿Lo ves cómo lo has partido por la mitad? Su cráneo, sus dientes, sus órganos se van esparciendo y el Gremisca que tienes todavía en el pelo se asusta, se aterra al verlo. Pero todavía no ha caído. ¿Haces algo más, Chusor? No puedo actualmente, así que... ¿Eh? No. Aún no. Con eso acabamos. Correcto, aún no. O quieres usar tu acción bonus. Y volvemos a empezar el turno. Julian, te toca. Vale. Si me teletransporto, ¿el Gremisca sigue en mi cabeza o...? No. O sea, ¿se viene conmigo? No, ¿verdad? Claro, no es un objeto que estés llevando. Es una criatura que está subida y agarrándose a tu cuello. ¿Quieres gastar tu último teletransporte? Sí. ¿Vale? ¿Dónde te teletransportarías? Me movería... A ver... está encima mía, pues me movería 10 pies para acá. Uh-huh. Vale. Al hacerlo, el Gremisca cae al suelo, se clava los trozos de cristal y recibe un punto de daño mientras se retuerce. Y jadeando y agarrándose esa herida en el cuello, saca la pistola de chispa que se encontró antes y le va a disparar con ella. Muy bien, hazme una tirada de ataque, por favor. Es un 25, sería un 6, no tienes... Es tiene rayo. Vale, y es un de 8 a un de 10 más 3, correcto, ¿vale? Pues te acercas, apuntas, disparas y psh, consigues golpear, pero el Gremisca todavía sigue vivo. Mal herido, pero vivo. Vale, pues entonces, como me he movido con mi face este, me voy un poco de aquí. Muy bien, te puedes colocar ahí sin ningún tipo de problema. Nana, es tu turno. Vale, yo voy a ir a... Voy a lanzarle infestación al Gremisca que tengo enfrente. Al infestación vas a lanzar, ¿no? Te lo voy a poner por el chat. Sí, por favor. Básicamente, una tirada de salvación de constitución. Y van a aparecer un montón de pulgas saltando entre los barriles que van a atacarle. Vale, y la falla... Así que tírame, por favor, el de 6. Voy. Está arriba, chao, ya. Ha sido 6. Y te tiro... 6. El... ¿Vale? Ah, vale. Pues 6. Sí. Que sería este Gremisca, ¿verdad? Correcto. Vale, pues... Y tiene... ¿Sí? Perdona. Y te tiro el de 4 porque se tiene que mover. Vale. Perfecto. En este caso sería un 3, este. Que es este. Vale, voy a usar el propio Gremisca como referencia... Muy bien, pues simplemente de los barriles del lugar y de tus propias manos empiezan a salir ácaros, bichos y demás que se meten en la boca del Gremisca y este poco a poco empieza a moverse y explota en mil pedazos y poco a poco la nube de ácaros se acerca. Sin embargo, has lanzado un hechizo cerca de un Gremisca. Así que se produce una habilidad de Gremisca. Vamos a tirar para el Gremisca que tienes todavía en el cuello. Y ese Gremisca va a recuperar un de 6 puntos de golpe, pero como no había recibido daño, no pasa nada. Y el segundo Gremisca... ¿Vale? ¿Ves cómo el Gremisca, que está todavía encima de Chusor, empieza a moverse, a convulsionarse y explota en mil pedazos? Tras lo cual veis diminutos Gremiscas sobre la cabeza de Chusor y el Gremisca se ha convertido en un enjambre de Gremiscas. No fucking way. Así que, ¿haces algo más, Nana?
Se me olvidó decirlo. No. ¿Vale? Bueno, te miento. ¿Cuántos puntos tengo? Vale. Me voy a convertir en una serpiente venenosa. Vale. ¿Te vas a convertir en una serpiente venenosa en esta zona con cristal? ¿O te quieres a...? Vale. O sea, sí, perfecto. Te me afectaría, porque... o sea, me afectaría el... Cuando te muevas, pero puedes moverte por las estanterías y no tendrías ningún problema. O sea que no te preocupes por ello. Vale, porque si veo que me voy a cortar, no me voy a transformar. Bueno, también, realmente. Las escamas son duras, así que vamos a decir que no, directamente no. Lo que tú consideres. Vale, pues sí, te puedes convertir en una serpiente gigante. Si puedes arrastrar la ficha, perfecto. Vale, pues con eso acabamos tu turno. Veis como de repente Nana le empieza a crecer la boca, se le mete hacia adentro la nariz y su cuerpo se va alargando mientras pierde sus extremidades y Nana se convierte en una serpiente gigante. Y el Grimiska, que estaba encima tuya, va a caer junto a ti y él sí que va a recibir daño y recibe 4 puntos de daño, que la mitad son 2, por culpa de los cristales. Fatus, es tu turno. Puedes ver a esos pequeños Grimiska ahora agarrándose al pelo de Chusor intentando morderle y puedes ver a Nana detrás tuya convertida en una serpiente mientras el Grimiska que la había atacado está en el suelo. ¿Qué vas a hacer? El Grimiska que la había atacado está frente a mí, donde tú lo tenías colocado ahí. Esos son los ácaros de Nana. Ah, pero sí que puedes. Pero puedes ver al Grimiska fácilmente. Vale. Pregunta, antes de hacer nada. Si intento ayudar a Chusor, ¿atacaría con desventaja porque son chiquitos y con tal de no cortarle la cabeza a Chusor? En este caso. No, podrías atacar sin ningún tipo de problema. No tendrías la cabeza de Chusor no creo. No. Vale. Pues entonces creo que voy a intentar volver a atacar a la cabeza de Chusor. Bueno, a la cabeza de Chusor no, a los bichos que hay encima de la cabeza de Chusor. Vale. Hazme una tirada de ataque, por favor. Entraría. Y estos pequeños Grimiska reciben el golpe de tu hacha. Consigues cortar algunos de ellos, pero otros se agachan y reciben 5 puntos de daño. ¿Haces algo más después de eso, Fatus? ¿Dónde estaría colocado el Grimiska que está frente a Nana? Donde está. No, está encima de Nana ahora mismo. O sea, sí. En el mismo espacio estaría. O sea, para que lo veas más o menos. Ahí está. Ah, vale. Vale. Pues. Si me pongo aquí, flanqueo. Si te pones ahí, flanquearías, sí. Pero los Grimiskas pueden hacerte ataque de oportunidad, los de la cabeza de Chusor. How ironic. ¿Su ataque de oportunidad sería saltarme a la cabeza? Algunos. Vale. ¿Cuánto le queda a Chuzón encima? Tiene aún bastantes. Entonces me quedo. Entonces no me muevo. Me quedo ahí. Vale. Pues entonces es el turno de los Grimiskas. El Grimiska que tienes tú encima. Nana va a intentar atacarte, te va a pegar un mordisco. Así que serían 23. Serían 9 puntos de daño. Mientras te muerde y te clava los dientes en tu cuerpo largo y escamoso. Y luego el enjambre de Grimiskas va a intentar atacar a la cabeza de Chusor. Empiezan a golpearse, a pegarse, a intentar darse. Y eso sería un 13, así que intentan arañarte y morderte los pequeños Grimiskas, pero tú consigues aguantar, mueves un poco el pelo, el cual lleva mucho tiempo sin tratar, y simplemente tus fibras naturales lo paran mientras intentan arañarte y arrancarte la cabeza.
Ese es el turno de los gremiscas y es tu turno, Chusor. Entonces, ¿yo ahora tengo gremiscas o ya no tengo gremiscas? Todavía tienes gremiscas. Vale. Qué cosa más... ¿Cómo de más absurdo está haciendo esto, por favor? Voy a usar pues mi espada intentando hacer tajos por encima de mi cabeza. Adelante. De manera medianamente controlada. Vale, vale. Es una pifia, hazme una tirada de ataque, por favor. No, es muy controlado. Un 8. Sí, hazme una tirada de ataque de nuevo, por favor. Ah. Vale. Intentas apartar a los bichos, intentas golpear, pero la espada acaba golpeando en unas de las botellas que tienes alrededor que explotan y salen disparadas hacia ti y recibes 2 puntos de daño de los cristales que se clavan en tu cara. Yo me estaba asustando. No, hombre, no te voy a hacer cortarte la cabeza. Pero sí que te has cortado unos cuantos mechones, eso sí. Algo de tu pelo. Tenía pensado que igual tengo que apuñalar aquí a la pobre Batu. No, por favor. No soy tan mala persona. En ese caso... Es que, por cierto, llevo yelmo, sí, que sí. No me puedo cortar el pelo. Vale, vale. Julian, es tu turno. El que yo dejé moribundo con el disparo que ha sido de él. Se lo ha cargado Nana. Se lo ha cargado Nana. Ah, vale. Vale, entonces... viendo eso, va a volver aquí. Y el que está aquí delante de la serpiente está eso, en la cabeza, eso es el hechizo de Nana, para no poner otro toque. Ah, vale. Pero sí. Nana tiene un gremisca encima, si lo quieres disparar. Utilizo mi acción bonus para recargar la pistola. Uh-huh. Y voy a disparar a un gremisca que está en la cabeza de una serpiente gigante. Correcto, hazme una tirada de ataque, por favor. Julian empieza a disociar. ¿Tú tenías balas y pólvora suficiente? Me suena que junto a la pistola me encontré una bolsita de... Vale. Me fío de ti. Adelante, dispara. Entraría, golpeas, la bala atraviesa la cabeza de los gremiscas y finalmente Nana está libre. De ese gremisca. Haces. Pues con eso acaba tu turno, Julian. Y Nana, es tu turno. Se acaba de morir el gremisca que tenías encima. Todavía está Chusor enfrentándose a esas pequeñas criaturas creadas por la explosión. Y todavía tienes a tus ácaros delante tuya. Vale, no sé. Creo que la infestación se. Se dispersa. Creo que no la puedo seguir usando en el siguiente turno. Claro, es instantánea. Claro, se movía. Sí. Si se puede mover y su velocidad. Si tira un D4. Este movimiento no provoca. Si la dirección de la tirada está bloqueada, el objetivo. No, no, aguanta, aguanta. Es que lo que se mueve es el objetivo de la infestación. Ah, vale. Vale, perdona, me he equivocado. Pues entonces sí. Ya no tendría sentido. Claro, es que estaba pensándolo. Vale, disculpa. Pero sí que voy a atacar. Contra los mini bichillos, los mini cosas. Puedes subir la estantería, moverte a través de las botellas de vino y luego puedes caer sobre la cabeza de Chusor. Y puedes intentar golpear a los gremiscas. Hazme. ¿Qué ataques mordisco. Harías? Mordisco. Solamente tienes mordisco, ¿no? Un mordisco. ¿Vale? Sí, pero hace daño de veneno. Adelante. Vale, eso es un crítico. 8, 10 y 7 más 10, esos son 11. ¿Puedo habérmelos comido? Sí. Buah. De repente, por favor. Chusor, estás peleando contra los gremiscas. Pero Fatus intenta cargárselo. Sí, sí, adelante, adelante. Qué más ilusión. ¿Ves cómo la serpiente se contonea entre las botellas y de un salto, como si abriera la boca lo suficiente como para que entraran sin darse cuenta, entran los gremiscas. En la boca y escucha los grititos de y poco a poco se acallan. Nana, tú devoras a los gremiscas, acabas con el mal y recuperas un punto de golpe por haberte comido tan buena cena y finalmente derrotáis a los gremiscas antes de que sigan siendo una molestia.
Una vez pasados ese momento, volvéis a tener la zona para vosotros, libre de cualquier miedo o peligro. Y con esa puerta podría... en la que podéis ver cómo se cuela el aire. Y que parece moverse, riéndose de vosotros. ¿Qué hacéis? Vaya, criaturas más molestas, leñe. Ah, bueno, ¿continuamos? Tú te giras y cuando te giras ves que Fatu con total normalidad se está quitando los cristales de la cabeza. Se habían quedado en los cuernos, rollo. Sí, como algo. ¿Todo bien? Sí. Julián, con la mano aún en el cuello, va a buscar una escoba para barrer un cuadradito de cristales y sentarse un poco, porque está prácticamente agotado. Mientras que veo que se va moviendo, voy a apartar con cuidado a Fatus y le voy a decir, a ver, ven aquí, niño. Y voy a usar Healing Hands, que no es mucho, pero... ¿Cuántos puntos de Healing Hands te quedaban? Uno, porque la otra vez usé Leon Hands. Vale, pues entonces tú, Julián, recibirías un que punto. Son... De... No, son 2 de 4, si no recuerdo mal. 2 de 4. Ah, es verdad, claro, porque es de... Vale. Porque es el de... Serían 2 de 4 más tu bono, o sea que serían 7 puntos de golpe que recuperas, Julián. Te quedarías a 16 puntos de golpe. Julián se va. ¿Sí? Julián se va acostumbrando a la sensación fría, salada, de cuando Chusol le cura y cada vez pone menos gesto, apoya un poco su cuerpo en él y le da las gracias y un par de palmaditas en la espalda. Igualmente, Nana... Vais a ver cómo la serpiente se va por todos lados y se acurruca en el sitio que ha barrido Julian. Y va a hacer como así con la cabeza varias veces, en plan, no. Y la veis bastante, bastante tocada. O sea, necesita recuperarse un poco también. ¿Vais a hacer un parón ahora, cuando la casa está despierta? No tengo y la casa nos deja. Si queréis contar con Nana en el próximo combate, necesita un descanso corto. O sea, esa es la sensación que tenéis de ver a la serpiente en el suelo. Yo no tengo problema en esperar. Yo tampoco. De hecho, no descansaría. Me quedaría jugando pisando los cristales. Vale, vais a querer descansar entonces. Mientras la casa se está volviendo loca, está invocando espectros, criaturas horribles y todos los horrores inimaginables, ¿queréis hacer un descanso corto? Eso parece. Muy bien. Yo no me quedan pociones, sino... ¿Vale? Pero... Intentarlo, aunque sea. Vale. Y la casa nos besa. Vale, podemos hacer un descanso corto acelerado, que es lo que ofrece el sistema de reglas de Tal'Dorei, que es, hacéis un descanso corto en 10 minutos, no podéis volver a hacer un descanso corto en 10 minutos hasta que pases un descanso largo, y se reduce a la mitad los puntos de golpe que recuperéis por tiradas de dados. Que podríais hacerlo sin tener mucho problema. Si hacéis un descanso corto, os la estáis jugando a que haya algún horror al que nos podáis enfrentar. A mí el trato me parece bien. A mí me parece bien, descanso corto. Muy bien. Corto. La pausita del café. Vale, Julian, puedes ir apartando cristales. Fatus, tú te pones a romper los cristales que Julian está rompiendo. Y simplemente os sentáis, recuperáis el aliento e intentáis... respirar. Tú, Sandra, has salido de tu forma salvaje, así que eres la druida, simplemente. Sí. Vale, en este caso, tú, por ejemplo, Julian, serían
6, que la mitad serían 3, y 5, que la mitad serían 2, así que recuperas 5 puntos de golpe. Tú, Sandra, serían, Nana, serían 3, 5 y 4. 3, 5 y 4 hacen 12. ¿Porque has tirado un de 4 si los puntos de golpe son un de 10? Pues tuyos. Ahí tienes toda la razón. ¿Y qué te apuestas a que al ser el Bloodhunter no lo programé bien? Efectivamente, no está bien programado. Vuelve a tirar, por favor. Sí. Y aparte, a ti solamente te queda un dado de golpe, Julian. No puedes tirar dos. No, lancé, o sea, ponía dos y cuando le he dado dos veces se me ha puesto a uno. Vale, vamos a ver si ahora ya funciona bien. No, sigue tirando, pues no lo sé por qué. A ver si... Igual tenéis que hacerlo en la ficha, pero en la edición de atrás. No, no. Y si no, tiro un de 10 y súmale 2. Tiro un de 10. Lanzo, sí. Se lanza un de 10. Ah, sí, ahí. Vale. Ahí. Vale. Pues 7 más tu constitución 2 son 9, recuperas 4 y ahora puedes tirar otro dado de golpe, pero te quedarías a 0. Sí. 1 más 2 son 3, así que recuperas un punto de golpe. En total, 5. Que antes tenías, en verdad, 16. Así que son 21. Me ha quedado las mismas. Vale. Vale. Hombre, mejor que nada, ya. Y ya está bien programado. Ahora sí. Pues. Podéis hacer ese descanso, podéis intentar sobreponeros. Fatus, tú estás mucho mejor. Chusor, ¿tú también te has recuperado? Sí. ¿Qué habías sacado? Como en la mitad, he recuperado 5. Vale, perfecto. Pues... la mitad 5. Tras haber hecho ese descanso corto, podéis ver que por el agujero, ahora, se está colando algo de la niebla. Del exterior, esa misma niebla que ha hecho que Chusor y que Fatus antes respirasen con dificultades. Y solamente os queda el último tramo. ¿Vais a atravesarlo? Por supuesto. De cabeza. Muy bien. Ahora sí. Abrís las puertas, veis un armario viejo lleno de recuerdos y cosas simples. La cuna de Mara, que veis que tiene escrito ese Mara. Vestidos de niña, juguetes antiguos, armaduras de entrenamiento. Todos los recuerdos de una casa. Ahora, en este almacén que ha sido derruido por parte y que veis que la tierra ha consumido a la piedra. También, a través de esta, veis un pequeño túnel que lleva hasta un agujero, el cual, desde el agujero, emana una luz ámbar que hace tutú, tutú, tutú. Esa luz mueve el suelo, la luz se enciende y se va apagando, y se vuelve a escuchar con mayor profundidad ese latir, y Chusor, ahora sí, tu medallón vibra proveniente de ese agujero. ¿Queréis ir directamente a este o queréis revisar el almacén? Veo algo que me llama la atención. Haz una tirada de percepción con desventaja. Me pongo a revisar también. ¿Puedo haber aprovechado que yo estaba jugando con los cristales para revisar también? Sí. ¿Con desventaja o con ventaja? ¿O sin nada? Con desventaja. Con desventaja. Estás fatigada como yo. ¡Qué lindo! Bien. Bueno, ¿y si no? Chusor, tú no has encontrado nada. Julian, por suerte, revisando, mirando y demás, has encontrado dos kits de curación. Y, por suerte, quizás pues por haberse olvidado por algo, también me has podido encontrar un pequeño botiquín para emergencias. Y al abrirlo ves que hay dos pociones de curación. Y tú, Fatus, revisando, mirando, puedes ver un hacha de guerra. Es un hacha que va a dos manos, que requiere un 2 de 6 cuando atacas. Gigantesca, con unos grabados hermosos que parecen bárbaros. Y cuya hoja es azul celeste. ¿Me la puedo quedar? Puedes cogerla.
La cojo. Muy bien. Me maldigo. No lo sabes. Julian, ¿qué vas a hacer con esas dos pociones? Vale, con las dos pociones. Me voy a acercar a Chuson. Le voy a dar una de ellas. Le voy a dar así una palmadita, en plan, estamos en paz. A Nana le va a dar un kit de curación. Creo que te vendrá bien uno de estos. Y de momento creo que me voy a quedar así. Muy bien. Tú te quedas con una poción, Chusor se queda con otra, le das los kits a Nana. Y podéis ver a Fatus que de repente sale con esa pedazo de hacha. Y tú te quedas con una hacha de guerra más uno. Fatus. De... Exactamente. Solamente os queda esa... esa luz que brilla desde... Desde el interior de la tierra. ¿Vais a entrar? Bien. Saltáis al interior de este lugar para ver qué demonios hay ahí abajo. Y al bajar veis una gran cueva natural. Del techo de la cueva, colgando por hilos que parecen estar hechos de carne podrida o de sangre solidificada, se agarran varios huesos y cuerpos con ropas nobles, corazas de caballeros y armaduras de bárbaros. En el interior de la cueva veis un gran monolito ámbar, un sarcófago que brilla y refulge, y veis que de este en su interior hay una niebla que brilla y se mueve mientras hace un gran latido. Papá, papá, papá. El lugar parece estar vacío, pero Chusor, tu medallón vibra con fuerza. Hay una criatura aquí cerca. Parece que está cerca del monolito. Voy a usar el último Divine Sense que me queda. Para, pues eso, Divine Sense. Saber dónde está la criatura y ese rollo. Te lo dejo ahí. Puedes notar a 10 pies encima del monolito una presencia. Un no muerto. Que probablemente ahora sea invisible. Hay un ente encima del monolito. Pero no vemos nada encima, ¿verdad? No veis nada. Pero no me sorprende de que lo haya. Quiero decir, venimos aquí. Quiero... Me voy a girar y voy a... Bueno, me giro y, oye, ¿me prestas un poco de esa agua bendita? Sí, claro. Unas pocas gotas. Cojo una jabalina aquí, en la punta. Le pongo las gotas. ¿Vale? Y lanzo una jabalina en la dirección en la que estaría la criatura. ¿Hacia donde estaría la criatura? Sí, quiero probar. Perfecto. Hazme una tirada de ataque, por favor, con desventaja porque está invisible. Aunque sepas dónde está, no la ves. Entonces tienes que... Vale. Lanzas esa lanza, la cual cae, y un par de gotas, mientras vuela, caen sobre el monolito que parece expulsar un humo denso. Y de pronto escucháis un... ¡Ah! Mientras la lanza en mitad del aire se consume en llamas y al pasar y clavarse en la piedra aparece completamente reducida a cenizas. Poco a poco un cuerpo empieza a tomar forma. Unos brazos fuertes y definidos,
una coraza como la que lleva ahora Julian, cubierta de sangre y de flechazos. Una falda de combate con la cota de malla desgarrada y los pantalones hechos jirones. Unas grebas mal atadas. Una larga melena pelirroja hecha un montículo por culpa de la sangre. Y un rostro apagado y cerrado, con los ojos metidos hacia adentro y los labios retraídos hacia atrás, mientras la figura vuela en el aire. Podéis observar el espectro de Marasilbra. Nos mira y os dice: sois los perros del hombre que me condenó a esto. Venís a reclamar mi tierra, como hicieron los bárbaros tiempo atrás. Gritando, aprieta los dientes, su pelo empieza moverse en el aire y las llamas empiezan a cubrir las paredes. Fuertes llamas rojas emanan mientras de sus ojos y de su boca sangre comienza a caer. Y dice: hoy seréis vosotros los que caen. Mara volverá a prevalecer. La casa de los Silbra jamás será tocada. Mientras hace eso, podéis ver cómo Mara se alza. De su mano, hecha de un aura espectral, un gran hacha aparece. Julian, hazme una tirada de conocimiento arcano, por favor. No reconoces el tipo de espectro que es Mara, pero sabes que está enfadado. Y cuando ésta pega un grito de batalla, sabéis que comienza el último desafío de la casa Silbra. ¿Podéis, por favor, tirarme por última vez hoy iniciativa? Muy bien. Vale. Y me queda por último Julian. ¿Vale? Primero iría Nana. Después iría Julian. Luego iría Mara y finalmente Fatus y Chusor. Muy bien, pues en este caso, Nana, ¿qué vas a hacer? Conforme está apareciendo su cuerpo, hago un chasquido y de un lugar que no sabéis dónde viene aparece un rayo de luz de luna que se va a situar al lado del espíritu. Perfecto. Es una salvación de destreza, ¿no? Dame un segundito que te lo tiro. Ahí lo llevas. Perfecto. Y es daño radiante. Claro. Bien. Rayo de plata en un cilindro y 40 de altura. Recibo de ayuda en una salvación fallida o la mitad de constitución. Vale. Va a hacer una salvación la Banshee. Y la supera, así que esos 20 de daño radiante se convierten en 10. Y también el rayo golpea sobre el monolito con fuerza. El cual empieza a arder y a resquebrajarse. Y del monolito 5 tentáculos o algo parecido a unos tentáculos de sombras emanan. Mientras empiezan a moverse hacia todos lados. Intentando defenderse del rayo de luna mientras le sigue dando. ¿Haces algo más, Nana? Espera, voy a usar al gato como token del rayo de luna. Vale. Vale. Vamos a decir que está aquí. Vale. No pasa absolutamente nada. Eres un gato. No pasa nada. No soy un gato. Porque. ¿Qué hacen los gatos? ¡Arañan! Y me voy a convertir en una araña gigante. Con mi acción bonus. No like this. No. Sí. Nana se va a morir. Por tener un druida con una capucha de oso rosa. Vale. Hostias, hazme una salvación de sabiduría, por favor, Nana. ¿Yo? ¿Que la hagan el resto? No, la haces tú. No, la araña gigante es de tamaño medio. No de tamaño grande. Sí, es que sale así y la tienes que cambiar tú. La tengo que cambiar. Ah, no, espera. Es que la araña gigante es la Giant Spider. Un momento.
Giant Spider Giant. Es Large Beast. Ah, no, entonces sí, eres así de grande. ¿Veis de repente cómo Nana empieza a crecer y se convierte en una araña gigante? Ya la habéis visto otras veces, no os asustes. Una araña con brillitos. ¿Qué me ha dicho que te haga la salvación? No, era broma, era por el sistema. Ah, vale. Vale, ¿en tu forma salvaje puedes mantener la concentración de hechizos? Es una gran pregunta. No lo sé. Vale, no puedes lanzar hechizos porque no puedes hablar, pero no se rompe tu concentración. Ah, ok. Está bien saberlo. Pues nada, me quedo ahí con mis patitas y me voy a acercar. Vale. Estas zonas estarían a unos 20 pies de altura y Mara está a unos 40 pies de altura en el aire. Así vale, pues voy a ¿sí? moverme hacia una de las paredes para escalar a través de ella. Las paredes están cubiertas en llamas. Ay, calla. ¿Y eso? Vale, lo he explicado antes en la narración. Vale, hay muchas cosas. Te quedas aquí pegada a la pared, ¿no? Sí, voy a ir hacia ella, pero vale. Como no estás pegada, sino que hay un espacio, no pasa nada. Con eso acaba tu turno y ahora sería el turno de Julian. Julian, ¿qué vas a hacer? Vale, las estructuras estas entonces del centro son altas, ¿no? Sí. Vale, pues Julian se va a mover a una, aquí, para intentar usarla como cobertura. Y el espectro está a 40 pies del suelo, ¿no? Sí. Vale. Pues va a intentar un disparo con la ballesta sin el rito. Es con la ballesta normal. Adelante. Eso es un 24. Conseguirías darle, disparas, lanzas esa flecha y aunque consigues darle, no hace demasiado daño. Y Mara simplemente grita malherida por culpa del golpe. De hecho voy a tirar de 6... de antes, que serían 8, la mitad son 4 puntos de daño, ¿vale? ¿Haces algo más, Julian? Este turno no, me voy a quedar aquí. Vale, pues entonces es el turno de Mara. Mara, flotando, va a llegar hasta esta zona, descendiendo 10 pies, y cuando se encuentra a 35 pies del suelo, ¿veis cómo va a desencajarse la mandíbula? Y va a pegar un fuerte chillido mientras grita ¡morid! Con fuerza. Hacedme todos una salvación de constitución. Dificultad 13. Dificultad 13. Sí. Vale. Ok. ¿Te la tiro normal o yo la tengo con desventaja? No, es normal. Es normal, ¿no? Sí. Es normal porque es prueba. Vale. Toma. Vaya. Vale. Hazme otra salvación de constitución, por favor, Nana, con la constitución normal. ¿La constitución normal? ¿Dices con la mía? Sí. ¿O con la de la araña? No, con la de Nana. Esa es la de Nana. Vale, esa es la de Nana, perfecto. Vale, primero de todo, como estaba Mara cerca de el rayo, voy a tirar constitución de nuevo. Va a fallar, tírame 2 de 10, por favor, Nana. 14 radiante. Más los 10 de antes, más lo antro, Vale, pues en total lleva 32 puntos de daño, tras lo cual Mara ha soltado un aullido de Banshee. Y el tema de los aullidos de Banshee es que si no se supera la salvación de constitución al escucharla, vuestros puntos de golpe se reducen a 0. Por eso, tú, Nana, pierdes tu forma de araña gigante y vuelves a ser Nana. Y Fatus, Chusor, Julian, reducís vuestros puntos de golpe a 0. ¿No estáis muertos? Pero quizás dentro de poco, sí. ¿Fatus? Tírame un D20, por favor.
Consigues un éxito de vida, Fatus. Así que simplemente puedes aguantar un poco más. Chusor, tírame un D20, por favor. Consigues sobreponerte también y tienes un éxito de muerte. Y con eso empezamos una nueva ronda. Y Nana, en tu forma humana, ves a tus compañeros, todos ellos caídos al suelo. ¿Qué vas a hacer? No lo sé. Aparte, como has fallado la tira de constitución, se me ha olvidado. Pierdes la concentración de tu rayo de luna. Sí. Y desaparece. Vale. ¿Vas a intentar acabar con Mara o vas a intentar ayudar a tus compañeros? ¿Mara parece tocada? Mara está muy tocada. ¿Cómo de lejos está Chusor? Chusor está a 15 pies tuyos. ¿Podrías usar tu Healing Word para hacerlo a distancia? No, no puedo usar mi Healing Word. Porque no tengo mi Healing Word. Pero sé que Chusor tiene una poción encima. ¿Podría utilizar mi turno en ir y darle, su poción? Sí, sí que podrías. Voy a curar a Chusor. Vale. Te acercas. Espera, ¿sí? ¿Con eso gasto mi adicional también? No, solamente tu acción. Luego tendrías tu adicional, pues, para lo que quisieses. Vale, porque luego con la adicional me voy a volver a transformar. Pues te acercas, revisas entre los pantalones de Chusor hasta que encuentras una poción y se la das de beber. Y ves como Chusor de repente hace un... y vuelve a despertarse con... seis puntos de golpe encima. Aparte, puedes ver que el monolito sigue prendiéndose en llamas. Y está casi, casi consumido por completo, Nana. Con ¿ahora en qué te vas a transformar? Mara está a 30 en el pies. Aire, sí. ¿Verdad? Vale. Dame un segundo que compruebe una cosa. Vale, pues me voy a volver a transformar en araña. ¿Vale? Sí, me voy a volver a transformar en araña. ¿Vale? Y en eso vas a gastar tu turno. ¿Te vas a mover luego a algún lado o te quedas ahí? Voy a intentar ponerme debajo de Mara. ¿Vale? Puedes ponerte sin ningún tipo de problema. Empiezas a moverte y te quedas abajo mientras ves a Mara flotando. Y a tus compañeros en el suelo. O por ejemplo, Julian, haz una salvación de muerte, por favor. Consigues un éxito. Tras eso, sería el turno de Mara, la cual va a descender con su hacha en mano y va a bajar hacia ti, Nana, y va a atacarte con ese gran hacha mientras grita: ¡Muere, malnacida! Y eso es un 15... que te daría y recibes 12 puntos de daño necrótico. Bien, que me ataque a mí. 12. Okay. Y te va a hacer un segundo ataque, que es un 19 y son 10 puntos de daño necrótico. Vale, perfecto. Perfecto. Recibes dos hachazos, ¡pa, pa!, que consiguen cortarte parte del cuerpo, pero todavía estás bien. Y está ahora mismo a 5 pies flotando en el suelo. O sea que alguien en el suelo podría atacar cuerpo a cuerpo. Fatus, es tu turno. Tírame una salvación de muerte, por favor. Consigues un segundo éxito. Pero todavía sigues inconsciente. Y Chusor, es tu turno. Acabas de levantarte. Escupes lo poco que te queda de poción de curación en la boca. Te levantas y ves a Mara flotando, a Nana convertida en araña y a Julian y a Fatus también en el suelo. ¿Qué vas a hacer? Me voy a reponer, me voy a levantar. Lo más rápido que pueda. Voy a rodear a la criatura. Hasta colocarme aquí. Lo siguiente que vais a escuchar, bueno, que va a escuchar en este caso la señora araña,
Es algo así como, maldita criatura impía, mi labor aún no ha terminado. Voy a usar mi bonus action para usar Necrotic Shroud. Cuéntanos, por favor, cómo es tu Necrotic Shroud. Imagínate que de repente todo a tu alrededor empieza a volverse líquido, como si estuviera sumergido en agua. Empiezan a salir esas típicas ondas, ¿no?, que se ven en las series y esas cositas, así como... Y como que salen algas espectrales alrededor mío. Perfecto. ¿Y esas algas forman tus alas? Sí, digamos que sí. Muy bien, pues en ese caso lanzas tu Necrotic Shroud. Al hacerlo, tendría que hacerme una salvación contra estar asustada Mara, pero al ser un espectro, uh-huh, es inmune al estado asustado. Y ahora, cada vez que ataques, harías... 2 puntos más de daño. 2 puntos más de daño necrótico. ¿Y qué vas a hacer ahora? Y voy a atacar con todo lo que tengo, porque tampoco puedo hacer mucho más ahora mismo. Adelante. Espera, está aquí. Sí. ¿Estoy flanqueando? Sí, tienes ventaja. Ok. Es un 18 y darías... Eso son 12 más 2. 12 14. Más 2. Desciendes tu espada contra Mara. Notas cómo la cortas, cómo pega un grito de dolor mientras dice... ¡Ah! ¡Dame tu poder, monolito! Mientras poco a poco nota cómo va recuperando las fuerzas, pero todavía no va a pasar eso. Simplemente ves que el monolito, que está ardiendo y que parece que va a descomponerse dentro de poco, emite esas extrañas nieblas negras que empiezan a ir en dirección hacia Mara. Pero todavía no. ¿Haces algo más? No, ahora sí que he consumido literalmente toda una acción. Perfecto. Pues... Nana, sería ahora tu turno. Ves a Chusor a tu lado, a Julian inconsciente, a Fatus inconsciente y a Mara bastante malherida. Voy a lanzarle una telaraña a Mara. Vas a lanzarle una telaraña, no vas a atacarla, vas a lanzar una telaraña. ¿Vale? Eso sería una salvación de... Lo tengo aquí apuntado, sería una... sería una tirada de ataque. Házmela, por favor. Es un 22 y es el efecto Restrain. Las Banshees, correcto, sin embargo, son inmunes al efecto Restrain. Así que disparas la telaraña y estas simplemente la golpean, pero sale de estas como si nada. Vale. Joder, chaval. ¿No podrías hacer más? Vale. No, estoy pensando en... Como soy una araña grande, ¿puedo darle cobertura al cuerpo de Fatus? Sí. Puedes ponerte para protegerla de ataques sin ningún problema. Pues voy a hacer eso. Adelante, haces eso. Y con eso acaba tu turno. Julian, necesito por favor que me hagas una salvación de muerte. Y tienes un segundo éxito. Y con eso sería el turno de Mara, la cual enfadada va a atacarte a ti, Nana, mientras grita y va a lanzar un ataque con su hacha, que eso es un 16, ¿te daría? Sí. Correcto, y con eso pierdes tu forma salvaje y vuelves a ser Nana, y luego iría un segundo ataque con tu hacha hacia ti, que sería un 9, y no te llegaría a dar. Simplemente ves cómo la hacha se acerca a ti, casi te toca, pero no llega a hacerlo. Con eso ya perdería la cobertura Fatus, y Fatus, necesito que me hagas otra salvación de muerte. Perfecto. Consigues 3 éxitos, estás estable, y mientras estás estable, escuchas una voz profunda, una voz oscura, una voz que te llama desde la ultratumba. Una voz proveniente del monolito, de ese objeto de ámbar, y te dice: tus amigos están en peligro. Acepta mi favor y podrás ayudarles. Fatus, ¿quieres aceptar este regalo oscuro? Ah...
¿Qué es lo que le respondes entonces a esa voz? No le respondería nada. Te quedas callada, porque ¿no? Ella es consciente que su ideal de guardiana se lo impediría en estos momentos. Como ella es lo suficientemente fuerte como para hacerlo ella sola, no necesita ayuda a nadie. Perfecto. Te sobrepones a esa sensación, te quedas callada y no aceptas ese regalo oscuro. Tras lo cual dice, bueno, si tú no aceptas, alguien más lo hará. Y ahora estás estable. ¿Qué significa eso? Que ya no estás en rango de muerte, pero estás inconsciente. Y con eso acabamos tu turno y sería el turno de Chusor. Chusor, Mara está flotando en el aire con esa gran hacha. Podrías atacarla, pero ya no tendrías flanqueo. Pues voy a volver a atacarla. Adelante. 25, entra. 11 de daño. Golpeas, serían 11, que la mitad son 10 porque es daño necrótico. Golpeas con fuerza a Mara, ves cómo se echa hacia atrás, pegando un grito mientras dice, pronto llegará. Y ves que está bastante mal herida y tras eso la niebla empieza a golpear a Mara. Y ves cómo parece regenerarse un poco y recupera 5 puntos de golpe. Con respecto a lo que le habrías hecho, entonces en total, pues es eso, aparte de los 10, se le quitan y ahora gana 5. Nana, tú ves al monolito que le está conectado a Mara, y ves que este todavía sigue ardiendo por los efectos de tu rayo. Ves a Mara bastante malherida, pero con esa extraña niebla golpeándole. Ves a tus dos compañeros, una inconsciente, el otro entre la vida y la muerte. ¿Qué haces, Nana? Voy a intentar ayudar a Chusor a acabar con esta señora ya de una vez. ¿Vale? Vale, voy a usar mi cimitarra. Vale, si te hubieses una daga u otra cimitarra, podrías hacer dos ataques. ¿Tienes dos cimitarras? No, en principio no. Tengo un quarterstaff, que no sé si te vale. No, eso no es ligero. Ok. Entonces, hazme una tirada de ataque con tu cimitarra, por favor. Eso sería un 13, darías y harías 4 puntos de daño. Consigues golpear a la Banshee, parece bastante malherida, pero todavía se mantiene en pie. ¿Haces algo con tu acción bonus? No, ya estoy... Perfecto, pues con eso acabas tu turno y Julian, necesito que me tires... Otra salvación de muerte. Tercera salvación y otra voz se acerca a ti, Julia, y te dice, tus amigos están en apuros. Toma mi poder. Ayúdalos. Y sé el héroe de la historia. Y yo te pregunto ahora a ti, Julian, ¿aceptas este regalo oscuro? Julian primero responde, ¿qué quiere de él? ¿Quieres de mí? A ti. Ayudarte. Hacerte alguien mayor. Ser uno contigo. Estoy muy tentado a hacerlo. Tú me dirás. Como no soy. Yo estoy inconsciente, ¿no? Sí. Como no soy consciente de lo que está pasando a mi alrededor, realmente puedo ser el último aquí con vida. Correcto. Lo va a aceptar. Muy bien. Poco a poco, tú. Cuello empieza a quemarte, te empieza a doler y de repente este empieza a arder y abres los ojos recuperando pues el equivalente a un dado de golpe, en este caso 6 puntos de daño.
Y notas ese calor que emana de ti. Y aparte acabas de ganar un regalo oscuro, que ya hablaré contigo sobre ello. Te levantas, ves a Mara bastante malherida, ves al monolito ardiendo, ves a Fatus inconsciente. ¿Y qué es lo que haces, Julian, en ese momento? Julian, ¿sí? Sí, Julian va a utilizar su transformación. Perfecto. Tus garras crecen, el pelo empieza a cubrir todo tu cuerpo, tu morro, tu boca se convierte en un morro y al poco podéis ver cómo el tipo que teníais hace unos instantes, Nana y Chusor, se transforma en un gran ser. ¿En qué ser, Julian? Va a ser algo similar a un hombre lobo, pero es como muy esbelto. La coraza no le aprieta tanto como parecería, pero sí ese morro, ese hocico, esas garras, si hubiera que relacionarlo con algo, sería con el lobo. Uh-huh. Y no sé dónde tengo para atacarle con las garras. Lo tienes ya puesto en tu ficha, en este caso. Lo tendrías que tener como... Ah, sí, aquí, sí. Sí, sí. Sí. Y recuerda que tienes que ponerte el 1 en ataque por forma híbrida. Intenta atacar, por favor. ¿1? Sí. Sí. Vale. Lanzando un aullido, se abalanza. Está a 5 pies sobre el suelo aún. Sí. Salta hacia allá con una garra y con otra. Adelante. Eso sería un 9, que no entraría. Y ahora segundo ataque, por favor. Eso sería un 11, que también fallaría. Te acercas, gritas, intentas agarrar, pero no pasa nada. Sin embargo, puedes tirarme en esa última tirada un D4, por favor. Vale. Tus garras se extienden y consiguen golpear a Mara. Y ves como poco a poco el espectro parece apagarse e ir convirtiéndose en niebla. Pero todavía tiene esa conexión. Y el monolito sigue expandiéndose como si fuese un corazón. Sería el turno de Mara, en el cual el espectro empieza a caer y poco a poco también late, como si estuviese regenerándose. En eso gasta el turno. Fatus, tú estás inconsciente. Y entonces sería tu turno, Chusor. ¿Qué vas a hacer? Stop him. Porque tampoco puedo hacer mucho más. Uh-huh. No, o sea, Mara ahora mismo está inactiva, aunque la ataca. No la puedes atacar. Asumo que entonces veo... Miro hacia lo que viene siendo el monolito. Y voy a ir al monolito. Voy a dar unos cuantos. Voy a ir hasta allí. Voy a sacar el pergamino de crear agua. ¿Sí? Bueno, no, espera, ¿está ardiendo por la luz? Está ardiendo por los efectos de la luz, pero ahora arde por sí solo. Ah, arde por sí solo, no es que la luz esté haciendo que arda. Sí. Vale, entonces si yo echaría. Mi teoría de un pergamino crear agua apagaría el fuego del monolito. Sí. Me lo voy a jugar, voy a usar mi teoría de usar el pergamino de crear agua para ahogar lo que viene siendo el monolito. ¿Quieres apagar el fuego que lo está consumiendo? Pero también tiene fuego propio, has dicho. Sí, o sea, está ardiendo por el rayo, pero ese fuego es lo que le está consumiendo poco a poco. Ah, vale, claro, yo te estoy diciendo que sí, es que el propio monolito tenía fuego. O sea, es eso. El propio monolito de base no tiene fuego. Exactamente. Vale, eso era importante. Entonces voy a tratar de atacar al monolito para intentar romperlo o algo. Vale, te puedes acercar y en cuanto te acercas, uno de esos tentáculos te atacaría, ¿vale? Ah, que no los veo, es verdad, los tentáculos. Sí, va a ser un D20. Y no te dan. Simplemente lo esquivas y estás delante del monolito. Hazme una tirada de ataque ahora. Chulo y fuerte, ¿eh?
Levantas la espada, te preparas hacia el monolito. ¿Y cuáles son tus últimas palabras antes de golpearlo? Voy a volver a repetirlo. Mi labor aún no ha terminado. Clavas la espada en el monolito y este empieza a brillar y explota. Te echa hacia atrás y a los demás también. Tras lo cual, cuando os levantáis, veis lo que parece ser el espíritu de Mara consumiéndose y volviéndose cada vez más y más blanco. Se deshace, desaparece la sangre, el fuego de las paredes se quema y el lugar parece estar en calma. Julián, ¿vas a darle tu poción a Fatus para que despierte ahora? Sí, sí. Te da la poción, Fatus. Te puedes levantar de repente sabiendo que te has sobrepuesto a ese terror, a esa cosa que te había ofrecido algo. Y ves a un Julián medio hombre lobo. ¿Cuál es tu reacción, Fatus, ante eso? Colocico. ¿Cómo, cómo? Me rasco el hocico y debajo vale. Del cuello. Te rascas el hocico y mientras tanto, Nana y Chosu, que estáis ahí, veis a ese espíritu de Mara que hace un momento estaba activo, creciendo. Y diciendo, soy libre. Soy libre. La maldición que creé yo misma se ha roto. Os mira y dice, gracias. Nobles héroes, me habéis liberado de una tortura que llevaba ya siglos atormentándome. Mientras dice eso, Mara os observa y os dice, lamento el daño y el dolor que os he provocado. Ha sido mi ira, la ira que ha consumido cada paso desde que caí a manos de Dralk, y que me consumió también cuando escuché aquella voz. Lamento el daño producido, de verdad. Tras eso, ¿queréis preguntar algo? ¿Queréis decir algo? No. Cuando Julian escucha lo de la voz, espera. ¿Qué voz? La voz de la niebla, la voz de la sombra, que me ofreció una salida, un camino para huir de el horror. La voz de mi rey. Esa no era su voz. Esa era la voz de un ser de la niebla que llegó hasta mi hogar y creó ese monolito con el que me invadió. La voz que yo oí era la de mi rey, Strahd von Sarovich. Dijo el nombre, lo dijo. Pero ahora soy libre. Soy libre, al fin. ¿Veis a la figura espectral alzando la cara mientras llora? Y en un dialecto muy antiguo dice, madre, padre, hermanos, podré abandonar este lugar y vuestras almas también. ¿Hacéis algo en ese momento? Julian se gira para mirar el monolito o lo que quede de él. Ya no queda monolito. Como mucho me ves a mí paseando justo por el caminito ese que hay en medio ahí. Tras lo cual, mi querido Julian, puedes escuchar una voz, pero no proveniente del monolito, sino proveniente de tu nuca, que te dice, yo ya no estoy ahí. Y
Julian, si pudiera, se quedaría más pálido aún. Pero no se lo voy a notar. Mientras está, dice, por fin podré abandonar este lugar. Pero ¿puedo hacer algo por vosotros antes de irme? ¿Podrías sacarnos de aquí? Podéis marchar en paz. ¿Qué nos puedes ofrecer? Poco. Mi palabra y mi recuerdo. Entonces puedes marchar en paz. ¿Qué es esto? Y alzo el hacha. Esa es el hacha que una vez llevé. Ahora está impregnada de mi esencia. O de la esencia que tuve. Por favor, silénciate, Rob. De mi esencia y del horror que tuve. Úsala. Te será de bien. Pero no te dejes llevar por la ira. O podrías atacar a tus compañeros con ella. Eso va a ser un problema. Básicamente es un hacha de Berserker. Entonces tú puedes atacar con ella, pero después de realizar un ataque tienes que hacer una salvación de carisma para ver si puedes dejar de atacar o tienes que atacar a otro. Vale. Pregunta importante. No es a tus... O sea, no tiene por qué ser a tu aliado, pero tienes que atacar a alguien. Ah, vale, perfecto. Correcto. Tras eso... Mara os acompaña, sube por la gran estructura del interior de la Tierra. Es como poco a poco la Tierra parece ir cerrándose, abandonándola, olvidando que estaba allí. Sube hasta el almacén y este también se regenera con los recuerdos y demás. Y por último... llega hasta la entrada principal. Mientras va subiendo y ascendiendo con vosotros, la casa se regenera, se recupera, vuelve a su estado antiguo. Y tenéis las puertas principales delante vuestras. Diría que ha sido un placer, pero sería mentirte. Gracias por dejarnos salir. Lo sé. ¿Quién abre las puertas? Yo. Los niños están ya fuera. Los niños abandonaron ya esta casa. Vale. Mara te dice, mis hermanos abandonaron esta casa. Mi madre abandonó esta casa. Dralk ha abandonado esta casa. Mis sirvientes han abandonado esta casa. Solo quedo yo. El espectro de mi antigua sirvienta, que no sé dónde se encuentra. En ese momento, mientras habla Chusor, tú abres las dos puertas y ves en el porche una gran bolsa llena de oro. Y poco a poco, la niebla del exterior se va metiendo hacia adentro y esta no se vuelve menos densa. Mara... os habla y dice, ¿quién fue el que os trajo hasta aquí? Está silenciado. No lo tengo apuntado. Está silenciado, Rob. No, pero estoy buscando. Ah, vale. Asek. Asek. Ese nombre es de Vistana. Es de Vistani. ¿Era acaso uno de los suyos? Solo le conocimos una noche. Nos dijo que su señor estaba buscando a alguien que acabara con la maldición que asolaba este castillo. Chusor, ¿tú qué has visto esa gran bolsa llena de oro? ¿Vas a acercarte a ella? Voy a ojearla antes de tocarla. La ojeas, la observas, hay 100 piezas de oro, lo que os prometió. También puedes ver un trozo de papel.
Me agacho y cojo el papel. Coges el papel y también al sacar el papel se cae una brújula. Una brújula de obsidiana con una aguja de oro que apunta en una dirección que sabes que no es el norte, o que crees que no es el norte. Abres el papel y pone: vuestro contrato ha acabado. Ahora, mi señor, puede reclamar este hogar. Mientras está sucediendo esto y la niebla se mete hacia adentro, la mujer os dice: debéis tener cuidado, pues mi rey fue una persona déspota y horrible, y las nieblas me han hablado de él y me han prevenido de este. Él tiene una prisión como la mía, pero mucho mayor y con muchas más víctimas que la mía. Debéis tener cuidado. ¿Debéis? Es como de repente Mara se queda quieta mientras la niebla la envuelve. Esta niebla empieza a tomar forma, rodea sus brazos, sus piernas, su cuerpo y la aprietan con fuerza. Tras lo cual intenta hablar, pero la niebla se mete en esa nariz espectral, en esa boca, y ese color brillante desaparece para volver al rojo. Mientras una voz profunda y serena dice: yo, Stradbon Sarovich, por derecho de conquista, reclamo la mansión Silvra, como siempre debió pertenecer a mi familia. Mara grita: ¡marchaos ya! ¡Marchaos ya! Mientras de nuevo sangre, suciedad y horror empiezan a emanar de las paredes. ¿Qué hacéis en ese momento? El caso es un consejo. Salís corriendo, abandonáis el lugar. Mientras lo abandonáis, con el oro y con la nota y la brújula, veis cómo la niebla empieza a envolver la casa. Se forma un gran torbellino que lo rodea todo. Y tras unos instantes, un gran viento huracanado se forma, os echa hacia atrás, tenéis que luchar por aguantar y escucháis los gritos de Mara del interior del huracán, hasta que finalmente y tras un buen rato, estos cesan, desaparecen y la mansión con esta. Estáis solos, en mitad de la niebla, en un bosque cubierto de sombras y árboles muertos, sin ningún tipo de guía de dónde ir o a dónde ir, salvo por esa brújula. Ya no quedan rastro de la mansión Silvra, ni de la lucha encarnizada que cometisteis. ¿Qué hacéis? Sentarme en el suelo. Principalmente intentar descansar un poco. O sea, sí. Yo sé me hacer recuesto un punto de vida, literalmente. ¿Qué vais a hacer? ¿Un descanso largo? Bueno, sí. Si encontramos un sitio donde hacer un descanso largo, sí. Si no nos parece un buen sitio, solamente hay árboles y la nada. ¿Qué árboles serán? Leña, ¿eh? ¿Vais a descansar en la niebla? No. ¿Solo hay niebla? Solo hay niebla. Solo. O sea, hay la verdadera niebla. Pregunta es: ¿nos queda otra? ¿Podéis habla que es de aquí? ¿Podéis caminar? Andaremos. Uy, uy. Se fue a descansar. Se ha enfadado. No. Vamos a esperar un momentito. Ahora. Perdón. No pasa nada, esto lo edito ahora. Solo hay niebla, solo hay árboles, solo hay la nada. Podéis intentar descansar aquí y poneros en peligro, o podéis comenzar a andar en busca de un refugio. ¿Qué decidís? Habrá que seguir la brújula. Andaremos. Y la única guía que tenemos es la brújula.
No conocemos este sitio, es una guía tan buena como cualquier otro. ¿No creéis? Supongo. Muy bien. Pues comenzáis a andar. Vuestros cuerpos están cansados. Vuestras espaldas también. Notáis que casi no os podéis mantener en pie. Pero algo es algo. Y continuáis, y continuáis, y continuáis. Continuáis vuestro viaje durante minutos, horas. Casi sentís que habéis gastado un día entero. Hasta que finalmente, y para indicar al mundo que está en contra vuestra, la lluvia empieza a caer. Escucháis un gran trueno a lo lejos. Y con ese trueno veis algo brillante a lo lejos. Os acercáis a verlo. Veis una gran muralla de piedra, antigua y destrozada. Dos grandes estatuas de piedra de caballeros sin cabezas guardan una puerta de hierro. Y sobre la puerta una inscripción antigua y vieja en la que pone: he aquí la entrada al Valle de Barovia. Hogar del mayor conquistador del mundo. La puerta se abre sola. Os permite entrar en su interior. Y os pregunto si queréis cruzar la puerta. Dentro hay niebla. Dentro parece que hay menos niebla. Pues para menos niebla siempre. Pues habrá que ir. Cruzáis la puerta y así selláis vuestro destino. Os adentráis en lo desconocido, en lo profundo. Mis queridos aventureros, bienvenidos a Barovia. Con esto lo vamos a dejar por hoy. Muchas gracias a Sandra, a Rob, a Gaiska y a Fatus, digo a Black. Espero que lo hayáis pasado muy bien. El combate pues ha ido muy bien también. Habrá que comer más vegetales para mejorar la constitución. Y pues con esto hemos acabado la introducción y ya finalmente podremos jugar a la maldición de Strahd, esta maravillosa campaña de D&D, que espero que nos dé muy buenos recuerdos. Sin embargo, debido a que son ya bastante tarde y que nos queremos ir a dormir, nos vamos a despedir ya y os esperamos en la próxima sesión de La Maldición de Strahd. Hasta luego y dormid bien.